comunidades cercanas, reporten. Sin identificación, lo siento. Está bien, Brass está comunicando con el director. Se necesitan más refuerzos para acordonar el área. ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer Atrás. Que en verdad lo hicieras! ¡Oigan! ¡Déjeme pasar! ¡Déjenla pasar! Sí, señora. ¡Mónica! ¡A Lenny! ¡No vuelvas a asustarme! ¡Promételo! ¡No lo haré, lo prometo! Por favor, regresen detrás de la cinta. El tercer estudiante que salta este año debe ser contagioso. Una vez vi un documental sobre los suicidios en el puente Golden Gate. Y entrevistaron a un sobreviviente que dijo que al momento de soltarse de la barandilla se dio cuenta que todos sus problemas tenían solución, excepto el haber saltado. Oye, Catherine. ¿Qué pasó, Nick? ¿Encontraste algo? Cadenas y candados. No hay acceso del dormitorio a la azotea. El cuerpo cayó cerca del edificio, así que si no saltó de la azotea, debió hacerlo desde un cuarto. De acuerdo, voy a bajar. ¿Nick, estás en el dormitorio? Afirmativo. Estoy con el director. La víctima fue identificada como Kira Dellinger, su habitación la 807. Acababa de transferirse desde McLean, Virginia. Tendré que notificar a los padres. Gajes del oficio. Sí. Catherine, ¿notas algunas heridas inconsistentes con la caída? Un segundo. Bueno, ahí hay una. Sí, una larga abrasión premortem en la espalda baja. Creo saber cómo llegó ahí. Arrastra y tira. Hoy presentamos